Bienvenidos a esta nueva edición de Caleidoscopio. Aquí te hablaremos sobre el semillero de investigación CIMAT. Bueno, el objetivo que tenemos dentro del semillero de investigación es poder fortalecer precisamente las competencias investigativas en los estudiantes universitarios, poderlos proyectar para que participen también activamente de los eventos científicos. Actualmente tenemos dos grupos que están trabajando con proyectos alrededor del desarrollo de los materiales poliméricos y estarán participando de dos eventos, un encuentro internacional en la Ciudad de México, otro encuentro internacional también en la ciudad de Lima, Perú, y en Barranquilla en el encuentro nacional de la Red Colsi. El semillero de investigación CIMAT, Ciencia e Ingeniería de los Materiales, fue creado desde el 2022 y está adscrito actualmente al programa de Ingeniería Biomédica. Participar en todo este tipo de encuentros fomenta el aprendizaje, innovación y creación de conocimiento. Hace 2 años me encuentro trabajando en un proyecto de investigación sobre la administración del fármaco paracetamol. Este proyecto lo presentaré en la Red Colsi en el 27º Encuentro Nacional y 21º Encuentro Internacional, en la Universidad de la Costa y la Corporación Universitaria Latinoamericana en Barranquilla. Además, participaré en el Precongreso y el Congreso de la Red BIOS de Biomateriales, Ingeniería, Órganos y Tejidos, en donde se abarcará el estudio de la biomedicina a nivel de la ingeniería tisular. Participar del semillero de investigación me ha permitido desarrollar aptitudes investigativas y expresión oral. Además, mediante este puedo optar con la modalidad de grado, de producto de semillero o de artículo de investigación. Desde hace 2 años, junto con mi compañera, nos encontramos realizando una revisión sistemática de la amiloidosis pulmonar. Esta es una enfermedad rara y progresiva que afecta a las células del pulmón. Nuestro objetivo principal es enfocarnos en biomateriales junto con órganos en chip que nos permitan desarrollar tratamientos innovadores para esta enfermedad. Este proyecto lo vamos a presentar en la Expociencia ESIAM Lab 2024 que se realizará en la ciudad de Lima, Perú, del 25 al 29 de noviembre. El semillero de investigación me ha ayudado en mi vida académica a ampliar mis conocimientos a más ramas de la ingeniería biomédica como tal, permitiéndome desarrollar mis aptitudes en mi propia carrera, mirando hacia otros futuros más innovadores. Invito a todos los estudiantes a que participemos de los semilleros, ya que esta es una gran fuente de conocimiento que nos permite ampliar nuestra visión.